Noticias Teleplay. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Teleplay. Soy Claudina Campos y es un gusto estar de nuevo con ustedes, ya que la semana pasada no pude acompañarlos. Así que bueno, estoy muy feliz de estar aquí otra vez compartiéndoles la mejor información. Les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas, en internet como teleplay.tv, en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste y también pueden descargar nuestra app para Android. Vámonos directo con la información. La Universidad Autónoma de Yucatán informó que no se regresará a las actividades académicas presenciales el 6 de agosto próximo, al concluir el periodo vacacional de verano, sino hasta que las condiciones sanitarias lo permitan y el semáforo epidemiológico esté en color verde, por lo que a partir de septiembre iniciará el periodo semestral en la modalidad en línea y virtual. De acuerdo con el calendario, las actividades académicas del ciclo escolar 2020-2021, que podrá ser consultado en la página web wadi.mx/calendario, se establece que el primer periodo semestral iniciará el 3 de septiembre para el Bachillerato General Universitario y el Bachillerato con Interacción Comunitaria, y el 21 de septiembre para el tipo superior, nivel licenciatura y posgrado. Todas las actividades escolares se desarrollarán en línea y los programas educativos en línea o modalidad virtual de bachillerato y licenciatura iniciarán el ciclo escolar el 10 de agosto. En un comunicado, esta casa de estudios reiteró que cuando las condiciones sanitarias sean favorables para el retorno de manera presencial a las actividades, se organizaría regreso escalonado del personal académico, administrativo y manual, cuidando que el aforo nunca rebase el 40% en cada dependencia. Además, se implementarán los protocolos de seguridad, de higiene y limpieza establecidos en los lineamientos de actuación para regreso a las actividades ante el COVID-19. En el texto se destaca que las actividades académicas y administrativas continuarán a distancia y en aquellos casos en los que por la naturaleza del trabajo requerido resulte esencial la presencia del personal en las instalaciones universitarias, se deberán cumplir con los protocolos estrictos de seguridad e higiene, mientras que el personal perteneciente a grupos vulnerables deberá continuar laborando a distancia. Y bueno, seguimos todos adaptándonos a la nueva normalidad. Y continuando sobre este lineamiento, la CGI pospone también fechas de inscripciones en la educación básica. Veamos. A fin de salvaguardar la salud de estudiantes y docentes, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado pospondrá los procesos de inscripción y reinscripción a preescolar, primarias y secundarias, que de acuerdo con el calendario escolar referencial, debían realizarse del 17 al 21 de agosto. La titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, informó que ya se han girado instrucciones para que las fechas se reprogramen cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, evitando así contagios del COVID-19. En este sentido, se especificó que otras actividades suspendidas son la desinfección por parte de los comités de limpieza de cada plantel y las juntas presenciales del profesorado, que comprenden la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. A través de las cuentas oficiales de la CGI, se informará con anticipación sobre los lineamientos y fechas para realizar los citados trámites de ingreso y permanencia a los niveles de educación básica. Noticias Teleplay. Seguimos con el tema educativo, donde por el momento se posponen los exámenes de admisión a instituciones de educación superior públicas. Veamos la nota. La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior informa a las y los aspirantes a cursar licenciaturas o posgrados en las instituciones adscritas a esta dependencia que los exámenes de ingreso para el ciclo 2020-2021 se posponen hasta nuevo aviso. Esta determinación se toma con base a las disposiciones de los gobiernos estatal y federal con la finalidad de evitar riesgos para las y los estudiantes, sus familias y el personal de los planteles. Las nuevas fechas para la evaluación presencial serán tentativas y podrían modificarse a partir de las determinaciones del sector de salud, de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Las 18 instituciones de educación superior públicas del Estado son las Universidades Tecnológicas Metropolitana, Regional del Sur, del Centro, del Poniente y del Mayab, así como la Politécnica de Yucatán, la del Oriente y la Pedagógica Nacional Unidad 31. También los Institutos Tecnológicos Superiores de Progreso, Motul, Valladolid y del Sur de Yucatán,
Asimismo, están las Escuelas Normales de Educación Preescolar, Benemérita y Centenaria de Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña, Superior, Profesor Antonio Betancourt Pérez, de Tzitzantún, de Ticul y Juan de Dios Rodríguez Heredia. Noticias Teleplay. Pasando a temas de salud sobre el COVID-19, habitantes de diferentes colonias y fraccionamientos de Mérida acuden a los módulos itinerantes de toma de muestras para la detección oportuna del coronavirus, los cuales continúan recorriendo las diferentes zonas de la capital yucateca que presentan una tendencia al alza en los números de casos. Como parte del programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud dispuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal, hay que recordar que los módulos están compuestos en un promedio de 8 trabajadores del sector salud, tales como médicos, enfermeros y químicos. La recolecta de las muestras se realiza aplicando estrictos protocolos de higiene y las medidas de seguridad correspondientes por parte del personal médico. En la jornada de ayer martes, los módulos fueron instalados en los complejos habitacionales Juan Pablo II y Ciudad Cauquel, al poniente de la ciudad. Qué bueno que se tomen estas medidas que están al alcance de la mayoría. Por otro lado, pasando a temas de política, aprueban reanudar trámites y términos vinculados al proceso de integración de los partidos políticos locales. Veamos. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó la reanudación de trámites y términos vinculados al proceso de formación de partido político local, suspendidos por acuerdo aprobado el pasado 22 de abril, ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. En sesión extraordinaria, se determinó aprobar con las medidas de protección sanitaria pertinentes la realización de visitas de verificación que se tuvieran que llevar a cabo en términos de los lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local en la entidad. Dichas visitas se realizarían conforme a lo determinado por la compulsa que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral. Respecto de la doble afiliación en otros partidos políticos en formación. Entre los partidos locales que solicitaron su formación está el Socialista del Sureste. Noticias Teleplay. Llegó el momento de ir a un corte comercial. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico noticiasteleplay@gmail.com. En un momento continuamos. Noticias Teleplay. En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Dr. Luis Basso García, pediatra, Clínica de Mérida, teléfono 92-01-586. Dr. José David Rojas, celular 9999-470923. Consultorio en la calle 35A por 2E, número 368, fraccionamiento Puerta del Sol. Doctora Anel Briceño Abraham, teléfonos 9993-919290 y 9993-919636. Doctor Javier Leal Ojeda, urólogo y cirujano pediatra, Centro Médico Pensiones, teléfono 9992-927851. Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Pusimos en marcha el Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud para promover los protocolos sanitarios del coronavirus. Con la presencia de los amigos de la salud, casa por casa, recorremos municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas, para distribuir cubrebocas, gel antibacterial y recomendar entre la población las medidas preventivas, como son el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas que tapen nariz y boca, la sana distancia, así como no asistir a fiestas y reuniones, y ante los primeros síntomas, autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800-982-2826. En el gobierno del estado seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv. Hola, soy Caro Cruz y con mucho entusiasmo queremos anunciarles Crecimiento Empresarial.
Cada semana tendremos empresarios totalmente reconocidos que te ayudarán a impulsar tu negocio. Y nos estamos dirigiendo a tres sectores: empresas familiares, pymes y mujeres empresarias. Así que no se pierdan los últimos detalles de este programa. Gracias. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Estamos de vuelta con las noticias más relevantes del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden ver de lunes a viernes a las 6:30 p.m. a través de nuestras diferentes plataformas. En internet como teleplay.tv, en YouTube como Teleplay Sureste, en Face como Teleplay y también pueden descargar nuestra app para Android. Y bueno, seguimos con la información. El IMSS aplica medidas necesarias para garantizar una vacunación segura. Vamos a ver. El Instituto Mexicano del Seguro Social aplica todas las medidas necesarias para garantizar una vacunación segura, tanto en la aplicación del biológico como en las rutas que se han trazado en sus unidades médicas para transitar con seguridad en esta emergencia sanitaria. El doctor Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de programas médicos del Seguro Social, destacó que es importante tener actualizados los esquemas de vacunación para reducir el riesgo de adquirir enfermedades, tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Indicó que en las unidades de medicina familiar, el personal de salud aplica las medidas de higiene necesarias para atención de derechohabientes y no derechohabientes, ya que la vacunación es universal. El galeno explicó que para garantizar la certeza de este procedimiento es importante que las personas revisen la Cartilla Nacional de Salud y sepan qué vacunas deben aplicarse o si se trata de vacunación. Los módulos se encuentran disponibles de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Noticias Teleplay. Se le reconoce a Mérida como ejemplo nacional en materia de mejora regulatoria en el sector económico. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reconocen al Ayuntamiento de Mérida como la mejor práctica y ejemplo nacional en materia de mejora regulatoria, informó el alcalde Renán Barrera Concha. Durante la segunda sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el primer edil destacó que la OCDE reconoce a Mérida como el municipio con las mejores condiciones regulatorias y administrativas de Latinoamérica y México para atraer inversiones y generar empleos. Gracias a la certeza jurídica que le caracteriza y al aprovechamiento de tecnologías en sus procesos. Asimismo, indicó que la CONAMER le entregó a Mérida el certificado PROSARE 2020, el cual reconoce la facilidad para abrir empresas dentro del municipio, gracias a los trámites simples y procesos ágiles y plataformas digitales que permiten abrir empresas en menos de 72 horas. Barrera Concha destacó que la CONAMER reconoció a Mérida como una de las mejores prácticas nacionales en cuanto a respuestas y acciones regulatorias implementadas para atender y mitigar la crisis del COVID-19. Gracias a los apoyos, créditos y programas encaminados a cuidar la salud y la economía de la población. Noticias Teleplay. El Ayuntamiento de Mérida cuenta con una nueva aplicación en los letreros informativos de la obra pública por medio de la herramienta tecnológica QR. Veamos. Como parte de las innovaciones y del manejo transparente que caracteriza esta administración, el Ayuntamiento cuenta con una nueva herramienta, el código QR, que se incluye en los letreros informativos de la obra pública para que cualquier ciudadano que lo desee pueda obtener información puntual de la misma, afirmó el alcalde Renán Barrera Concha. El primer edil señaló que esta innovación tecnológica es un nuevo e importante paso en materia de transparencia, pues da acceso público e inmediato a todos los detalles de una obra. Su descripción, nombre de la empresa constructora, número de contrato licitado, tiempo de construcción y monto del contrato. Precisó que toda esa información tiene su origen en base de datos jurídicos y técnicos del sistema de obras municipales. Más allá de cumplir con la ley, puntualizó, el ayuntamiento fomenta la cultura de transparencia y principalmente genera confianza entre los ciudadanos en el claro actuar de sus autoridades. Noticias Teleplay. Por otro lado, también el Ayuntamiento de Mérida avanza en estrategias de inclusión para las personas con discapacidad. A fin de seguir abonando a la formación integral de los jóvenes con discapacidad, el DIF municipal ofreció la charla virtual Sexualidad y Discapacidad, el doble desconocido,
impartida por la especialista Marta Carolina Sánchez Pérez. La plática se ofreció a través de la plataforma Google Meet y estuvo dirigida a profesionales de los centros escolares y asociaciones afines a la atención de personas con discapacidad y la familia. Estos núcleos tienen mayor impacto en la educación de las personas con discapacidad, ya que ahí pasan el mayor tiempo. La docente señaló que la educación sexual es un tema importante para todos y en el caso de las personas con discapacidad resulta un derecho que contribuye a fomentar la madurez y los sentimientos positivos acerca de sí mismos. Indicó que ayudarlos a aplicar correctamente su sexualidad les permite a ellos rechazar ideas equivocadas como que no son dignos de ser amados o que nunca podrán mantener una relación afectiva satisfactoria. Me parece muy importante que existan estos espacios de desarrollo personal para todos y es momento de ir a otro corte comercial. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico noticiasteleplay@gmail.com. Ya volvemos. Noticias Teleplay. En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlac Producciones, transmisiones en internet, corporativas, edición de videos y postproducción. Más de 25 años en el mercado. Sigasa en línea, tienda de ferretería y material eléctrico. Teclea en Google Sigasa y encuentra la tienda en Shopify. Indigo Lab 9992-369486 www.indigolab.mx. TM Inmobiliaria. Tenemos las mejores propiedades en las zonas de mayor plusvalía del sureste. Contáctanos. El hecho de que nosotros seamos los que nos tengamos que vestir para poder entrar al área COVID es precisamente la protección que necesitamos llevarnos para poder cuidar de nuestra salud, pero sobre todo también la salud de nuestra familia. En mi caso, que tengo un adolescente, me abre la puerta y sabe que todavía tengo que hacer todo el procedimiento para entrar a casa y me dice, ¿cuándo me vas a abrazar otra vez? Cuando te bajes del auto. Yo creo que esa parte del equipo de protección personal sí es cansado, es tardado, es engorroso, es muy pesado, pero no por el peso que nosotros estamos cargando, sino precisamente porque es muy difícil poder respirar, poder ver. Nuestros sentidos como tal disminuyen completamente. El hecho de que el gobierno del estado también nos haya apoyado como parte de un hospital federal que somos nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los trabajadores se sienten completamente seguros en realidad de que no nos haya pasado como en otros hospitales del centro, en decir, no tenemos equipo. Para el equipo de salud, no solamente de todo mi hospital, sino de toda la República Mexicana, de todo el mundo, no desfallezcan, no podemos tirar la toalla ahorita, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar. Juntos, transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Estamos de vuelta a Noticias Teleplay. Les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras diversas plataformas en internet como teleplay.tv, en YouTube como Teleplay Sureste, en Facebook como Teleplay y también pueden descargar nuestra app para Android. Nos acaban de enviar las actualizaciones del COVID y se los voy a leer. A continuación, el parte médico de este miércoles 29 de julio. 7,285 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 200 nuevos contagios de coronavirus. 128 en Mérida, 20 en Valladolid, 6 en Temozón y Ticul, 5 en Tizimín, 4 en San Felipe, 3 en Junucmá y Tecash, 2 en Jocobá, Joctún, Canacín y Timún. Y dos foráneos.
y uno en Chemash, Chichimilá, Chitzonot, Chocholá, Jalachó, Motul, Peto, Progreso, Río Lagarto, Seyé, Sinanché, Tecó, Tishmehuac, Ucú y Humán. En total, ya son 9,283 casos positivos, 108 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 5,073 personas contagiadas de coronavirus, casos acumulados al 28 de julio, que viven en 1,250 en la zona norte, 1,437 en la zona oriente, 520 en la zona centro y 812 en la zona sur, 1,054 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 28 fallecimientos. Son 21 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 30 a 79 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, sistemática, diabetes, obesidad, asma, tabaquismo y cardiopatía. Residían en Mérida 6, en Ticul 4, en Humán 3, 3 foráneos, en Motul 2, Jalachó, Izamal, Canacín, Mashcanú, Opichén, Progreso, Teabo, Tizimín, Huaymá y Ucú con 1. En total son 1,092 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 370 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SCI. Presentan síntomas leves. 536 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Y bueno, seguimos con la información. Desmienten denuncia de falta de medicinas en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Veamos. Luego de que circulara una supuesta carta sin firma en la que se pide a las autoridades su intervención por la falta de insumos y medicinas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, su director, Alfredo Medina Ocampo, aseguró que a pesar de la alta demanda por el repunte de pacientes con COVID-19, la atención y el suministro de medicamentos están garantizados. En un boletín puntualizó que hay dificultad para conseguir un medicamento denominado Midazolam, que se utiliza para los pacientes críticos que están intubados. No obstante, se ha solventado con alternativas que fueron determinadas por los propios especialistas. Indicó que hoy por hoy, con esa gran demanda en todo el país y en particular en Yucatán, se tiene un desabasto nacional con ese fármaco, pero ellos han fundamentado una alternativa de manejo integral con sus expertos médicos, terapistas, intensivistas, internistas, anestesiólogos, neumólogos, para que se usen otros esquemas y se supla con medicamentos relajantes como el diazepam u otros de la misma naturaleza de sedantes de la misma categoría. Recordó que desde hace 5 meses el hospital trabaja con el plan de reconversión hospitalaria para la atención de las personas afectadas por esta pandemia mundial y que desde hace 5 semanas el número de casos incrementó exponencialmente, por lo que tienen una ocupación con un poco más del 90% de las camas ocupadas, con 84 pacientes ingresados y la tercera parte de los pacientes son intubados en estado crítico y tienen una alta demanda de estos medicamentos. Noticias Teleplay. Inicia el programa Peso a Peso Pesquero y Acuícola del 2020. Desde el lunes 28 de julio se inició la recepción en ventanillas de las solicitudes del programa Peso a Peso Pesquero y Acuícola, esquema con el que se continuará apoyando a los integrantes de dichos sectores que se vieron seriamente afectados por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y también por el impacto generado por la inactividad económica a causa de la pandemia del coronavirus. La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables informó que las ventanillas se abrirán en 2 modalidades. La primera, ubicada en las instalaciones de la propia dependencia, en la calle 31A, sin número, entre 20 y 22 de la colonia Miguel Alemán, y la segunda como ventanillas móviles en los diferentes municipios del litoral yucateco. Ambas siguiendo los protocolos de higiene adecuados para evitar contagios. El boletín señala que operarán hasta el 18 de septiembre del presente año o hasta donde el presupuesto lo permita, en un horario de las 9 a.m. hasta las 16 horas. Para ser beneficiario del programa, el solicitante deberá estar inscrito en el censo pesquero realizado por la CEPASI, ser mayor de edad y entregar la solicitud de apoyo debidamente llenada y firmada. La convocatoria está disponible en el sitio de internet www.pesca.yucatan.gob.mx para más detalles e información respecto a este programa de apoyo al campo. Y bueno, regresando a temas de salud, lamentamos mucho el fallecimiento del comandante Federico Cuesi Adrián en la clínica T1. Todo el equipo de Noticias Teleplay lamentan esta pérdida.
A consecuencia del COVID-19, poco después de las 11 de la noche, falleció el comandante Federico Alberto Cuesi Adrián, exsecretario de Protección y Vialidad, durante el gobierno que cabezó Dulce María Sauri de Sierra. Familiares informaron de tal lamentable fallecimiento luego de que su condición física resintiera los síntomas de la enfermedad. De larga carrera policíaca, trato amable y servicial, Cuesi Adrián ocupó también las jefaturas de la policía de Tizimín y Jurunma, y actualmente se desempeñaba como director de la Corporación del Ayuntamiento de Umán. Hace una semana había fallecido su esposa y posteriormente corrió el rumor de que el jefe policíaco también había muerto, lo que resultó falso. Cuesi Adrián estaba hospitalizado en la clínica T1 del IMSS. Reciben el pésame sus hijos Mirna, Federico y Mercy, así como sus nietos Gabriel Alberto, Mirna Alejandra, Fernando Emanuel y Axel Adrián Moguel Cuesi, Jenny, Federico y Majo Cuesi Borges, así como demás familiares. Noticias Teleplay. Es momento de ir con las notas policíacas, donde hubo un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Umán. Veamos. Pérdidas de consideración en dos autos dejó un aparatoso accidente de tránsito al kilómetro 12 de la carretera Mérida-Umán, cerca de la entrada del fraccionamiento San Lorenzo. Datos obtenidos en el lugar del accidente indican que una camioneta Mazda placas YXD-358B circulaba de sur a norte con la dirección a Mérida, pero el conductor se detuvo ya que adelante de él un motociclista se había accidentado. Desafortunadamente, el conductor de un Honda placas YXT-791C no pudo frenar a tiempo y se impactó contra la camioneta. Los daños en ambos vehículos obligaron a los involucrados a solicitar la intervención de sus seguros. Agentes de la Policía Municipal de Umán tomaron conocimiento del hecho. Noticias Teleplay. Ahora seguimos con el pronóstico del clima que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua. La humedad asociada a la onda tropical número 23, la cual pasará por el sur de la región, combinado con el calentamiento diurno, provocará condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de chubascos principalmente en el centro y el sur de Quintana Roo, oriente y sur de Yucatán, así como el centro y suroeste de Campeche. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de este-sureste, cambiando eventualmente al noroeste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 kilómetros por hora sobre las costas. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 35 a 37 centígrados como máxima y de 22 a 24 centígrados la mínima. Para el resto del estado serán de 36 a 38 centígrados la máxima y de 20 a 22 centígrados la mínima. Noticias Teleplay. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco haberme acompañado y espero que les haya sido útil esta información. Soy Claudina Campos y es un gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas, en internet como teleplay.tv, en YouTube como Teleplay Sureste, en Facebook como Teleplay y pueden descargar nuestra app para Android. También, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es noticiasteleplay@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.